esta noche, en este acto importante, va a quedar un testimonio claro de cómo se trabaja, de cómo se dedica ese esfuerzo intelectual para que la universidad cumpla ese objetivo altruista, que tiene sus resultados concretos en este tipo de proyectos y otros. Los especialistas, los emprendedores que han participado en la investigación y finalmente en la producción de un medicamento antiinflamatorio, Quilcaflán, es una manera de exponer un testimonio que lo que se enseña, lo que se investiga y finalmente lo que se produce no es para la misma universidad, sino para beneficio de la colectividad. Por otra parte, una simple entidad química actúa sobre una simple condición, múltiples ingredientes actúan sobre múltiples condiciones. Por esto, los productos fitofármacos son buenos para prevenir enfermedades y para actuar en enfermedades crónicas y enfermedades infecciosas resistentes a antibióticos. Además, este principio activo debe contar con estudios preclínicos de toxicidad y eficacia que demuestren la efectividad del producto. Una vez que este extracto controlado y comprobada su eficacia, es reconocido, pasa a una industria farmacéutica donde se desarrolla el producto medicamento fitofármaco desarrollando o siguiendo las buenas prácticas de manufactura de medicamentos. Finalmente, quiero agradecer a las empresas que han financiado, a las instituciones que han financiado los proyectos, como son la Agencia Sueca de Cooperación Internacional, a la Organización de Estados Americanos, a Fondos IDH, UNSA y a la Cooperación Española. Por supuesto, a la FAR y a la UNSA. Después se ha picado la crema. No, ninguno ha presentado ninguna reacción alérgica, ninguna reacción colateral. Y se evidencia un mayor efecto en relación al diclofenaco en gel. Estamos en realidad creciendo con este proyecto de Quilcaflán. El producto que ha dado lugar a la crema Quilcaflán está recopilada en este libro, ¿no?, que ha sido publicado en España, pero para mí particularmente y para todos los que son parte del grupo no es en realidad un fin. Más bien es un inicio, porque ahora hay que seguir con nuevos estudios, desde nuevos puntos de vista, fortalecer lo que ya hemos creado, hacer crecer el grupo, y estoy segura que en realidad con este lanzamiento nos espera mucho trabajo. Gracias por haber venido. Miren la importancia de este trabajo, yo felicito a toda la gente y mi admiración por ellos, por ese trabajo tan serio, responsable, de hacer ese trabajo de investigación. Ese convenio con la UNSA, lo que hemos hecho es apoyarnos a todo nivel y en un compromiso formal en ese convenio de que los resultados de este trabajo, de los extractos de la chilca, sean transformados en una forma farmacéutica como son las pomadas. Ustedes ya han visto el desarrollo, la investigación, la forma de fabricación y estamos haciendo un lanzamiento en todo el país para lanzar este proyecto a partir de mañana.